Bueno, para nosotros es muy importante congregar a estos operadores, más de 80 stand, rondas de negocios, presentaciones de productos. Esto es ampliar la oferta, esto es convertir a Misiones en un polo, digamos, de turismo receptivo. Hoy llegan turistas de todas partes del país, están empezando a llegar de toda parte del mundo, ¿no? A partir del día viernes. Bueno, necesitamos ampliar nuestra oferta turística, necesitamos armar productos de forma conjunta con no solamente de la provincia, sino que también de la región. Por eso acá hay gente de Paraguay, de Corrientes, estamos en el stand de Corrientes, de Chaco, de Entre Ríos. Bueno, necesitamos justamente eso, ¿no? Generar una oferta dinámica, una oferta que pueda seducir, digamos, a todos los turistas que llegan al destino. Y sabemos que Iguazú es la tienda ancla, digamos, acá llegan todos. O todos los que llegan a esta parte del mundo vienen buscando esa imagen de catarata. Bueno, y a partir de acá también tenemos que darle todo un desarrollo turístico de una oferta que sea atractiva, que sea cultural, que sea gastronómica, y bueno, y que fundamentalmente seduzca a los turistas, ¿no? Bueno, esta feria hablábamos con algunos operadores y decían que participaron en la última feria que se hizo acá, decían, esta está ya mejor, vemos más participantes, más stand. Digamos, es también como que fue una prueba piloto y ahora están mejorando también en este tipo de eventos. Y sí, como se hacen las cosas. Tenemos muchas ganas de hacer las cosas, tenemos mucho amor por hacer las cosas. Primero el amor, después la técnica, dice, ¿no? El que quiere hacer bien las cosas, primero tiene que poner amor y después técnica. Y me parece que es así, ¿no? Nosotros tenemos un amor por nuestra provincia, un amor por nuestra tierra. Y sabemos de que el turismo es esa industria que va a ir creciendo, que va a ir generando puestos de trabajo, que va a ir generando desarrollo, que va a ir generando mejor calidad de vida, que el misionero viva un poco mejor, es lo que siempre nos dice el gobernador, ¿no? Hay que hacer las cosas para que el misionero viva un poquitito mejor. Y sabemos que con el turismo esto va a pasar, así que bueno, esta es la segunda feria, seguramente habrá muchas cosas por corregir, muchas cosas por hacer, pero bueno, que esté Oscar, que esté el vicegobernador, gobernador electo, significa que esto va a tener también una continuidad en el tiempo, en una política turística, entendiendo al turismo como una política de Estado, más allá de las personas, más allá de los nombres, el turismo en Misiones es una política de Estado y eso creo que se consolida. Bueno, año a año vienen los números más que positivos, durante su gestión también, la incorporación de vuelos internacionales, las negociaciones que está haciendo el mismo gobernador electo para vuelos con Estados Unidos y demás. Ahora, ¿qué analiza usted si es que hizo una autoevaluación? ¿Qué le gustaría o en qué le gustaría hacer foco? Por más que no siga, digamos, en la cartera de turismo, no sabemos cuál va a ser el destino de cada funcionario después del 10 de diciembre, pero digo que usted como ministro durante toda su gestión, ¿qué faltó? No, a ver, yo hablo como misionero, como padre de familia, como alguien que quiere el desarrollo turístico de su provincia, porque entiendo que a través del turismo llegan oportunidades de desarrollo económico, y sin lugar a dudas lo que me parece que nos falta, si bien es cierto, hicimos focos en ampliar la oferta, pero me parece que nos falta eso, ampliar mucho más nuestra oferta turística, generar a través de nuestros ríos la oferta del turismo náutico, que también es una pendiente, y después ir eligiendo áreas de desarrollo. Acá hay una muestra clara de las 600 hectáreas de cómo funciona, ¿no? Un predio de 600 hectáreas donde funcionan cerca de 18 y próximo a inaugurarse dos hoteles más, o sea, van a funcionar 20 hoteles, tiene una capacidad para 35 hoteles. Y son áreas de desarrollo, son áreas donde genera empleo. El 40% del turismo internacional que viene a Iguazú se aloja en las 60 hectáreas. El producto de naturaleza es un producto que lo busca el mundo. El mundo está ávido de naturaleza y Misiones lo tiene. Entonces, bueno, trabajar, digamos, en esas áreas de desarrollo, ir focalizando en toda nuestra provincia y ir potenciándola, ¿no? Si bien es cierto, no vamos a negociar nunca ni un metro de nuestra ecología, pero me parece a mí de que es importante que podamos ir focalizando en espacios, en lugares, en parques. Puntos no tan tradicionales también. Por supuesto que sí, puntos no tan tradicionales, porque hoy el turismo es eso. Hoy el turismo no es un paisaje, hoy el turismo es la experiencia. Y la experiencia selva, hoy tenemos la maravilla argentina, una maravilla argentina que es la selva. Una maravilla del mundo son las cataratas. Entonces, bueno, toda esa atracción, tratar de hacerla lo más seducible posible para los turistas, y buscar inversiones, generar, digamos, nuevas oportunidades, y creo que me parece que hacer foco en eso en los próximos años es importante.